Hola amigos y suscriptores de canal Rafa Vargas, y sean bienvenidos a otro nuevo video. Bienvenidos a otro nuevo video y contando leyendas urbanas de terror. Ahora sí viene lo chido. ¿Qué tal amigos de canal Rafa Vargas? Espero que se le hayan pasado muy bien, bastante bien, ya que en este video por fin se inicia otra sección de terror, pero esta vez viene siendo leyendas urbanas de terror, que el cual únicamente vienen siendo 5, pero es más que eso amigos, ya con todo esto iniciaré a contar esta leyenda urbana de terror a continuación. La apuesta del cementerio. La siguiente leyenda puede variar. Como es normal en la mayoría de las historias populares, los protagonistas suelen ser una chica con un vestido o un chico con una capa. Pero la trama es la misma. Desde 5, nos quedamos con la joven, la protagonista, cuyo nombre se desconoce. Era una joven tímida. Por el trabajo de su padre, ella y su familia cambiaban constantemente de ciudad y de amigos. En uno de esos traslados, un grupo de compañeros retó a la joven a una prueba de valentía. Debía ir al cementerio de noche y clavar una nota en la última tumba del camposanto en la que decía: "Yo estuve ahí". La chica, con ansias de ser una más y poder integrarse rápidamente en el grupo, aceptó el reto y esa misma noche se dispuso a cumplir su tenebrosa misión. Aunque el cuerpo le pedía correr y abandonar el juego, la joven saltó a la valla. Caminó entre el frío mármol, las siluetas de las cruces y las sombras de los ramos de flores posados encima de las tumbas. Cuando por fin llegó a la última tumba, sus ojos estaban empañados de lágrimas y sus manos temblaban por el miedo contenido. Con una chincheta clavó la nota en la que demostraba su valentía y al levantarse para salir corriendo, algo tiró de su falda atrapándola. La mañana siguiente, a no tener noticias de la joven, el grupo de chicos se dirigió al camposanto. Ahí encontraron su cuerpo inerte con la falda de su vestido clavada en una chincheta. A la última tumba del cementerio, había muerto de miedo. Y bueno amigos, espero que les haya encantado este video, ya que por fin aquí iniciamos con otra sección de terror, que el cual viene siendo leyendas urbanas, que el cual únicamente vienen siendo 5, que la primera viene siendo esta, que viene siendo la puesta del sol, que espero que les haya encantado porque al final de todo, la chica termina muerta en la tumba, que el cual yo dije, ay, eso sí fue un poco tenebroso. Pero la verdad, aparte hay un video también de 3 minutos, que el cual únicamente se los dejaré debajo de la descripción del video. Pero es más que decir amigos, espero que les haya encantado este video. Aparte, no olviden suscribirse al canal, es gratis, para llegar a un especial de suscriptores, que el cual yo espero llegar a más suscriptores para tener más contenido y mucho más. Pero es más que decir amigos, así que amigos, sí, suscriptores de canal Rafa Vargas, muchas gracias y hasta luego. Nos veremos en un próximo video. Adiós. Cuando salgan a la calle, no olviden ponerse su cubrebocas ni careta. Eso nos ayuda a cuidarnos del COVID-19, o más conocido como el coronavirus, ya que si salimos sin él, nos va a afectar. Así que lo más recomendable es ponerse el cubrebocas de esta manera y la careta de esta forma. Y así nos protegemos de que no nos entre el polvo ni el virus en la nariz. Así que amigos, esta es una advertencia de salud. Así que hay que cuidarnos del COVID-19.